Ay uh, Shalom, am. el hermano Yahuales de gm Chicago. Este primero más que nada le quiero empezar a uh, para dar toda honra y gloria a Yahow, ba Haushai. Doble honor a los a, a los apóstoles, este maestros de la gran piedra del molino que los empieza enseña esta palabra y uh, saludos a los hermanos que están aquí afuera empujando la verdad en sinceridad y en verdad, you know y uh, otra vez bienvenidos hermanos a otro episodio de uh, GMS la Balancia de las escrituras y uh, ojalá por el espíritu de Yahshem y Yahshai puedo sacar este tema este en esa misma balanza y enseñar que las escrituras es una balancia, you know <coughs> y básicamente el tema de hoy es este uno de leche man you know uh, algo que es básico de las escrituras pero la gente ha um, ha, ha, enga ha engañado um, Uh, por mucho tiempo que la gente uh, está confundido que en realidad está escrito en las escrituras, man. Y básicamente, este, cuando la lees, uh, se ve y es evidente que la salvación nomás viene para la nación de Israel y, y, y no de las otras naciones, man. You know? y, y, lo, y ojalá hoy lo podamos a, a probar uh, por las escrituras y no por vanas opiniones, man. Y you no. Know? Uh, Vamos a empezar con la, uh, el libro de Amos, el capítulo 3, verso 1. Dice: Oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra vosotros, hijos de Israel. Está declarando que le está hablando a Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. You ¿no? Know? A nosotros uh, lo, los castiga por, por las maldades, man. You know? porque nomás los, los ha conocido a nosotros. Man. Porque hoy en día uh, los verdaderos israelitas son los dichos uh, morenos, latinos y nativos americanos. Man. Y eso es porque uh, es evidente you know, que uh, Israel en las escrituras iba a perder su herencia a you know, uh, su cultura, you know? um, y no, y, uh, y, y en Deuteronomio 28, todas las maldades están hoy en día en, en solamente a nosotros, man. como está escrito aquí, you know? solamente los persiguen nosotros estas maldiciones, you know? um, y no, es evidente, man. You know, voy a ir a la próxima escritura, y you no, know, porque. Uh, estas naciones estas uh, leyes nomás fueron dadas a la nación de Israel y, y está y, y también uh, está en el Nuevo Testamento para ustedes gentes que creen y dicen uh, creen que, um, uh, que nomás en el Antiguo Testamento uh, 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 el Señor estaba con ellos pero cuando venga el, el Nuevo Testamento que uh, por una razón se cambió esa, esa ese mandato y que ahora todos pueden ser salvos, man. Pero no, hasta en, en Romanos está escrito. Entonces Romanos 9 y 4 dice que son israelitas, ese es el punto, porque le están hablando a los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, a ellos fue dar la ley, a, él se, a ellos se le dieron el pacto, you ¿no? Know, en el culto y las promesas, ¿me? You know, la promesa de salvación fue dada a Israel man y you no know? a estas otras naciones a, a ellos no, no, no se le dio la promesa man y you no know? es, es por eso ellos pueden comer puerco disculpe ellos uh, pueden este matarse ellos mismos you know? y, y, y y nada, nada mal le, le, le pasa man y you no know? a nosotros comemos este uh, uh, carnitas o, 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 o um, y no o, o mariscos o y no, camarones y, y, y nuestra sangre uh, se, se sube en la presión, a otros lo, lo da diabetes más rápido, man, porque estamos comiendo todas estas abominaciones, y como le dijo en, en uh, Amos 3 uh, y 2, dijo que a usted uh, te castigaré a ustedes man, por su, sus iniquidades, man, porque a, a los israelitas fue dado la ley, man. You know? vamos a continuar. Este es Salmo 147, y uh, voy a empezar en 19. Dice, he manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. El, el, el Señor dio la, las leyes a Israel, man, para que sea una gente especial para él, man. You know? El, el, la palabra sagrada significa separado, man. So, él separó esta nación para ser diferente que todas las demás, you ¿no? Know? De una forma u otra, man, Él escogió a esta nación para que sean más mejores, man. You know? dice um, Y por espíritu, me vamos a sacar esa escritura en Deuteronomio. You know? Dice: No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Y no. Hallelujah, man. Y you no. Know? Pero vamos a ir a Deuteronomios 7, uh, donde dice, man. Uh, dice, eso es Deuteronomios 7 y 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu poder te escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, man. So, él contó a Israel, Israel más mejores, man, que todos los demás, man. So, uh, hoy en día, man, uh, la salvación nomás es para Israel, you no, know, porque ellos están en esclavitud, man, ellos están en, uh, uh, um, en sirvedum sirvedumbre, man, y you no, know, uh, todas esas naciones están viviendo uh, ricos, man, los chinos están ricos, los, los rusos uh, y, y los américas están ricos, que, que ya viene uh, para abajo su reino y va, va a ser establecido el reino de los cielos, man, aquí en, en, um, en la tierra. You know? pero ellos uh, viven están viviendo uh, bien man. You know? este a, a nosotros los cae uh, las maldiciones man. You know? acá voy a continuar Dice, uh, yeah, man, ese, ese era el punto man But, keep going. This is, uh, vamos a ir al, al libro de Joel 2 y veintisiete Dice, y conoceréis que yo, que en medio de Israel yo estoy. Eso es es Yahweh, el más alto, está hablando aquí. Dice, y que yo soy Yahweh, vuestro, vuestro Dios. Eso es una, uh, vuestro, es decir, uh, uh, es, es, uh, significa tuyo, man, tu Dios. Esa es una palabra posesiva. Y no hay otro, no, no hay otra nación. En, en, en que él está dando su poder, you ¿no? Know? Él es el, el que uh, eh, eh, uh, el que, que nos da poder a Israel, you ¿no? Know? Y dice y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, me Y por qué escribió eso, ¿men? Porque si si él le hubiera dado uh, 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 oportunidad a las otras naciones entrar en, en su en su poder, uh, en su poder o en sus leyes o o en sus promesas man, uh, isra los israelitas vienen siendo una nación común man. pero eso no es porque en Deuteronomio cuando leímos 7 y 6, dice que esta nación es más que los demás de las otras naciones man. eso no tiene sentido man, cuando la escritura te dice que el más alto no es un autor de confusión man. es plenamente las escrituras te dicen pero hoy en día porque los pastores te quieren uh, quitar el dinero y you no know, uh, quieren agarrar más gente y you no know, Uh, 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 su, su meta no, no no va a llegar si, si no está dejando a todas las naciones entrar, ¿Y you no? Know? Como uh, uh, die, tienen el dicho en inglés, que, uh, que, uh, que, um, ¿y you no? Know, uh, el, el color de, de, de toda la gente es verde, ¿me? ¿Y no? Porque, um, ¿y you no? Know, uh, como por decir, este, unas veces, a lo mejor, este, you know, maybe mal, la gente maltrata a otro porque el color de su, de su piel. Pero si su, su dinero es verde, man, ¿eso qué tiene que ver, man? Uh, está bien, man, así lo aceptas porque tiene dinero. Y es lo mismo con los pastores, man. Ellos, ellos este, aceptan a todos por, por el dinero, man. Y, 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 y convierten uh, la escritura a una doctrina universal para todos porque... Hey, a, a, a todos se le puede quitar el dinero me es el, pensi el pensamiento de ellos you no know? pero, pero según las escrituras así no es man. israel es, es, es más grande y, uh, y las otras naciones uh, uh, en realidad tienen que ser sirvientes y por el espíritu vamos a, a leer esas escrituras también <coughs> vamos a continuar al libro de de, de hechos hechos 5 y 30, y you no know? porque uh, otra cosa que los pastores quieren decir es que, uh, que el dicho Jesús que su verdadero nombre es, es Yahushai en el hebreo que, uh, que uh, él vino y murió para todos ¿no? dice uh, uh, que, que Jesús vino y murió para todos pero según la escritura la escritura claramente te dice para quién murió ¿no? Es el libro de Hechos 5 y 30. Voy a leer del 29. You know? uh, dice, uh, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a, a Dios antes que a los hombres. You know? La doctrina de las iglesias, man. You know? que, que, no hablan, que no hablan concordiendo con la palabra. Man. Lo otro es, te, te leemos de la escritura. ¿Qué está escrito en la escritura? Man? No, no de nuestra vana opinión, man, de las costumbres de hombres, y you no know, sino que, que dice la palabra. Verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Yahweh a quien vosotros mat, uh, matasteis, colgándole en un madero. Dice, entonces está diciendo, man, uh, el Señor levantó a Yahweh a quien ustedes mataron y lo, y lo colgaron en un madero, man. 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y you no, know? claramente ahí te dice, no, no dice toda la nación, no te dice uh, you know, cualquiera que uh, se convierta o oh, nada de eso, man. dice que le dio uh, arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel, Dice para dar a Israel arrepentimiento, man. Y you no know? regresando a, a Amos 2, dice a ti, no te ha conocido, man. Eso te castigaré a ti, man. Y you no, know? el castigo, la culpa no caía a toda la nación, man. Le cayó a Israel, man. Porque él, ellos fueron los que uh, mataron a Yehoshua, man. Y no, y no es el punto, man. Claramente en las escrituras te dicen. Pero esos pastores uh, uh, niegan pa, para, para enseñar la verdad, man, porque no no, no no es este uh, no hay ganancias ahí man, de dinero. ¿No? Esa es la otra uh, escritura. ¿No? Porque vamos a, a leer cómo en realidad el Señor ve a las otras naciones. Ese es el libro de segunda o cuatro de Esdras, verso seis. Uh, no, capítulo 6 verso 54 y sobre todo esto a Adán a cual hiciste capitán sobre todas las obras y había habías hecho que todas las obras que habías hecho you know, y de él somos venidos todos y you no know? porque esa es otra cosa que dicen me dicen oh el Señor creó a todos menso, él tiene que amar a todos me pero eso no es verdad, man, porque aquí estamos leyendo desde Adán. Man. Aquí dice, um, Como dice? Dice uh, que las... Y de, y de él somos venidos todos, y también el pueblo que tú escogiste, y you no know, está hablando de Israel ahí, y you no, know, pero todos vinimos de Adán, ok, eso es verdad. Pero ¿qué dice? Verso 55, yo, Yahwah, he dicho delante de todas estas, uh, delante de ti todas estas cosas porque porque por causa nuestra uh, has criado porque por causa nuestra has criado el mundo man y you no know, porque uh, esa es la pregunta que muchos preguntan también man dicen uh, oh porque el señor creó el mundo man y you no know, aquí dice porque por causa nuestra has creado el mundo man el mundo es creado para para, para el, la nación de Israel, you ¿no? Know? Y estas otras naciones, man, ellos en realidad son sirvientes, you ¿no? Know? Porque ese es el, el verdadero balance, man. este es este canal es llamado el balance de las escrituras y ese es el verdadero balance, man. En un reino uh, siempre siempre en un reino hay un hay una nación de prestigio, you ¿no? Know? Hay, hay una nación que reina, man. Como por ejemplo, en este en este uh, reino el dicho el dicho hombre blanco que en realidad es un edomita él está reinando en este mundo, ¿me? Y you no know? y nosotros somos los sirvientes, ¿me? Y you know? nosotros trabajamos lo, lo, los trabajos más bajos, limpiamos los baños, you know? uh, co Cocinamos su comida, you know? Limpia, Limpiamos este uh, sus casas, hasta cuidamos sus hijos, ¿me? Y you no know? Y ellos están a, a, en a, vacación por vacación, viviendo y, y uh, <coughs> viviendo de, de, de su tierra, man, de su tiempo, de, de su reino, you ¿no? Know? Pero cuando venga el, uh, el reino de los cielos, eso eso va a cambiar, man, va, va a ser de, del otro lado, you ¿no? Know? Este, Israel va a ser la nación alta y la, y como como era, uh, como tuvo que hacer desde el principio, porque ahí dicho claramente que el Señor creó la nación, Uh, el mundo para Israel you know? y todos los demás serán siervos pero voy a continuar dice um, versos 56 declarando que todas las otras gent gentes nacidas de Adán okay, tenías en nada así así, así los los este uh, los, uh, los vio man, como nada y que eran como la saliva, como escupe, son nada. Y que es, estimabas sus riquezas como las gotas que están colgadas del vaso. You know? Es el punto, man. You know? Porque puedes verlos ahorita, man. Hay, hay, hay una gran multitud de las otras naciones, man. Pero a, aunque estén grandes y en riquezas. Eso es, es, es como una gota chica de, de un, que se cae de un vaso, man. Y you no, know? el, el Señor en realidad no quiere a todas las naciones, man. Nomás está con Israel, uh, y you no, know? y también está en el libro de Isaías, man. You know? Es en el, Isa el libro de Isaías, capítulo 40, verso 17. Dice: dice uh, oh, voy, a, voy a leer del verso 15. Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como, como está escrito en Segunda de Esdras, 6 y 56, man, you know? y como me, menudo polvo en las balanzas uh, le son estimadas, y you no, know? porque una balanza uh, están así, y you no, know? uh, les ponen las dos pesas porque uh, si uno está más pesado, you know, es, es, es más bajo, man. Pero el polvo, si hay un polvito aquí, no va a hacer ninguna diferencia, man. So Otra vez, ¿me? Los estima como nada, man. Dice, he aquí que, uh, que hace desaparecer las islas como polvo. Voy a leer vers uh, el, verso, el verso 17, dice, como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimados en menos que nada. Y que lo he Y que lo que no es. Y que lo que no es. Man. Hey, man, Las escrituras son planos. Man, y si no lo pueden entender. Man, es porque en, en realidad man, el espíritu de Yahweh y no está antiguo. Man, porque la escritura dice. Uh, uh, Bienaventurado el que lee. Y you no. Know? Uh, Haga diligencia para hacer tu llamada. Una una, una escogi, escog, uh, ser escogido seguro, man. Y you no know? tienes que hacer una diligencia, man. Aprender esas palabras, man. You know? Y no comerlas, man. Y vivir por, por estas escrituras, man. Porque ha, ya ha pasado mucho tiempo que estamos siguiendo la, 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 las maneras de, de estas otras naciones, man. Es tiempo de regresar a las a la costumbres y adorar el verdadero Dios, man. Que es Yahweh. Y su hijo Yahweh No con estas naciones que son consideradas menos que nada, man. no Pero vamos a continuar, man. no, porque muchos uh, le gustan decir, oh, eso ese era el, el Antiguo Testamento, ahora es todo de amor. Ok, vamos a leer otra escritura, man. Este es el libro de Malaquías 3 y 6. Dice: Porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos, man. No cambia, man. Y ese es el punto. ¿Por qué, dijo, ¿Por qué después de eso dijo que, que, que no, uh, los hijos de Jacob no habéis sido consumidos, man? Porque si él hubiera cambiado, él le hubiera dado uh, uh, oportunidad a las otras naciones de entrar al reino este, y, y hubiéramos sido co consumidos, man. Hubiéramos sido uh, personas uh, comunes, man. ¿y you no? Know? Pero... Otra vez, man. Uh, uh, también en el Nuevo Testamento te dice, man. You know, que, que, que esta palabra no cambia, man. Todo concuerde, man. Está escrito que el Señor no es un actor de confusión, man. Todas las escrituras tienen que concordar, man. No hay ninguna contra, contradicción, man. You know? Esos es Hebreos, capítulo 13, verso 8. Dice: dice um, y Mashiach. Que hoy en día dicen Jesucristo, Yahushua Mashiach es el mismo ayer y hoy y por los siglos. You know? Man, uh, uh, el, uh, el, uh, esta palabra fue, hizo, uh, fue hecha en, en carne, man. Y, y, él, y esa carne fue Yahushua, el hijo del más alto. Él, él era uh, el. Uh, la evidencia de estas escrituras, man, porque uh, él vivía por la ley, él era perfecto, él seguía todo, man, y you no, know? y incluyendo la ley de Moisés, man, y you no, know? so, y you no, know, él, él era el mismo ayer, hoy y mañana, man, y you no, know? y para los siglos, you know? y no, y, y está escrito, man, y es evidente con las escrituras que leímos que, que la salvación nomás es para Israel, man no no, hay, no es para nadie más man en realidad esas otras naciones no ocupan salvación man porque ellos están en su plenitud man los, los únicas personas que, que necesitan sal, salvancia son los israelitas man you no know, porque los otros estamos en, en esclavitud hoy en día man you no know, no podemos hacer o, o, o uh, aprovechar de, de las riquezas del mundo man you no know, vamos a trabajo you know, uh, y no uh, y trabajamos todo el día a llegar a, a una casa de desorden, you ¿no? Know, a, a lo más que tratas de, de tenerlo en orden, you ¿no? Know, uh, y luego que nomás ves tele, you ¿no? Know, o comes y, y te levantas el próximo día y haces la misma cosa, y you know, ¿Por qué? Porque los tienen en, en un una estado una de, de esclavitud, de dormitura, no estamos durmiendo, estamos durmiendo pero no, pero no, 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 venga este él nos va a sacar de esta comisión y los levantará otra vez como tiene que ser, como una nación de Israel, pero con eso voy a concluir esta lección y ojalá por espíritu de Yahweh fueron edificados. Otra vez quiero dar toda honra y gloria a Yahweh, doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino y saludos a los hermanos empujando esta palabra en verdad en sinceridad con eso voy a decir shalom